Hello and welcome to Telesur. I'm Carla González and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the biggest challenges facing this country and the region. Today we discuss the state of tolerance and respect for the rights of the LGBTI community. One special case, the Ecuadorian girl Satya and her mother's fight to get her registered with both of their last names. With LGBTI members facing rejection from conservative groups, how can they pressure authorities to respect their rights? To talk about this, we have Carla Patiño, who has been the lead attorney for this case. But first, let's take a look at this video. Satya is the daughter of Nicola and Helen, two women who live in Ecuador. Her birth brought with her a legal odyssey. In 2012, the civil registry rejected the request of giving the girl both of her mother's last names. 6 years later, the court has stated that the official registry must register Satya with both last names. El registro oficial debe inscribir a Satya con los apellidos de sus madres. We're really happy that this can help other people and other diverse families like us. Otras personas, otras familias diversas. I felt constant support in the streets. The only ugly thing has been the 6 years spent in court. The Constitutional Court also ordered to investigate, determine the responsibilities, and to sanction the public officials who violated constitutional rights of this family. It was also ordered for the responsible institution to publicly apologize and for the sentence to be given. The communities and organizations that follow Satya's case think this resolution could be an improvement for the LGBTI communities in Ecuador. However, they still think that there is still too much to improve because many of their rights are still being violated. Avanzar en temas de equidad, ya que aún continúan existiendo muchas vulneraciones a sus derechos. So thank you for being with us, Carla. Can you give us a summary of the case of Satya and her mothers, and what is the latest on this case? El caso viene desde hace muchos años, inició en el 2012 con la solicitud que se hizo para el registro de Satya como hija de sus dos madres. En un inicio se presentó una acción de protección ante un juez de primera instancia, el cual fue negado. Esta negativa fue meramente formal, es decir, el juez de primera instancia lo que nos dijo fue esta no era la vía, debían irse por otros medios, negado. Sin embargo, después se apela al caso y en segunda instancia el tribunal dice que no existe el derecho y que el derecho a las familias puede tener limitaciones. Esto es como para entender un poco el contexto. Con esa negativa se presenta una acción extraordinaria de protección. Una acción extraordinaria de protección no es en base únicamente a los hechos del inicio, sino que más bien es en base a lo que el juez decidió y por qué la decisión del juez vulnera nuevamente derechos. Eso se presentó en septiembre del 2012. Sin embargo, la Corte Constitucional tomó todos estos años en decidir. En este tiempo hubieron dos audiencias en la Corte Constitucional, una únicamente ante la jueza ponente y otra ante el Pleno. Y finalmente el caso fue decidido este año, hace 2 meses aproximadamente. La decisión es favorable a las mamás de Satya y a Satya. Y en la decisión se establece que el registro civil debe inscribir a Satya con los nombres que le corresponden con su familia, que son los de sus dos madres. Determina también que deben encontrarse las responsabilidades, tanto en el registro civil como en los juzgados, es decir, quiénes fueron las personas que hayan incumplido con sus obligaciones y que hayan afectado derechos. Se pide también que se dé capacitación a los funcionarios del registro civil y se pide también que se den disculpas públicas por los derechos vulnerados. Eso como para entender más o menos el contexto. Se tardaron más de 3 semanas en efectivamente publicar la sentencia. Hubieron algunos jueces que establecieron sus votos salvados, es decir, que no estaban de acuerdo con la decisión de la mayoría. Y después del registro civil pidió aclaración, pedían que se aclare cómo debía ser inscrita, si es que ya tenía la otra cédula, el número de cédula, pedían que se aclare si es que el texto de las disculpas lo tenían que dar la corte, y finalmente la corte le dijo, la sentencia es clara, ustedes tienen que cumplirla.
Y eso es, digamos, el último pronunciamiento que hemos tenido de parte de la Corte Constitucional, porque ya no cabe ninguna otra instancia, ¿no? At the end, the Ecuadorian Constitution actually allows diverse families and allows them to register their child under their names, under the names that they want to choose. Of course, it says a woman and a man, but isn't that discriminatory, not allowing two women to have their last names on their child? Justamente fue esa la razón por la que se presenta la acción de protección, porque nuestra Constitución establece diversos tipos de familia. Nuestra Constitución protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Nuestra Constitución establece que son las familias, los padres y madres, quienes tienen el derecho de elegir los nombres. Y además de eso, el Código Civil de la época, no solo la Constitución, bueno, que de hecho está vigente todavía, establece que cualquier hijo que nazca dentro de una unión, de hecho, se considerará hijo de la pareja. Entonces, legalmente, nosotros teníamos todos los argumentos justamente para que se apliquen en este caso, y podría haber sido un caso muy, muy simple, es decir, primer funcionario que vio podría haber dicho, ah, la Constitución me dice que sí, el Código Civil también, permito el registro. Sin embargo, es más bien la parte cultural, la parte de cómo aplicamos o no la Constitución, cómo aplican o no los funcionarios y las funcionarias públicas, ya en los casos concretos, lo que llevó a un caso tan largo, teniendo todos los derechos reconocidos, ¿no? Hay algunos casos en los que tenemos que pedir que se reconozcan derechos. En este caso, los derechos ya estaban en nuestra Constitución. Por supuesto, no se han modificado ciertos reglamentos, no se han modificado ciertas leyes, pero el derecho en sí ya está ahí. La Constitución, la única prohibición que tiene, que a mi forma de ver es inconstitucional, es la adopción, pero no estamos hablando de adopción, que ese es un derecho que, por el que tendremos que seguir peleando probablemente, pero este no, este ya está reconocido, solamente no quisieron cumplirlo, hacerlo cumplir. Because at the end it's two mothers that are foreigners, they're British, but the two children, Satya and now she has a brother, they're both Ecuadorians, so we're taking away rights from Ecuadorian citizens as well. Ese es uno de los puntos que más se ha debatido también. Esta familia pudo continuar con su pelea, con su lucha, en parte gracias a que tenían esta otra nacionalidad, ¿no? Que tienen las dos nacionalidades, porque el no permitirles registrarles impide el ejercicio de derechos que tal vez ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos ejerciendo. Por ejemplo, comprar un pasaje de avión para irse ni siquiera fuera del país, de aquí a Manta, el poder inscribirse en una guardería, en un colegio. Si no tenían el registro, no lo podían hacer. En este caso, lo que se hizo fue que se consiguió que ellas puedan tener el registro de sus hijos como ingleses. La cédula de la Satya decía nacionalidad británica, nacida en Machingui, lo que le deja sin derechos como nacional, como ecuatoriana. Es decir, ella no estaba siendo reconocida como ecuatoriana. No se pudo desde el registro civil impedir que se reconozca el registro de otra parte. Pero en cambio no estamos reconociendo los derechos que les corresponde como ecuatorianos. Satya y su hermano tenían visas de amparo, en vez de ser reconocidos como ecuatorianos, ¿no? Esa es de las cosas que ahorita van a cambiar, pero por otro lado fue parte de los temas que permitió llevar un litigio tan largo, porque han sido 6 años. En 6 años Satya tuvo que entrar al colegio, ha viajado más de una vez. Si no fuera por esta otra posibilidad, ella no habría podido vivir una vida normal como ha podido vivirla, ¿no? So have you contacted any authorities, maybe ministers, the president himself, anyone in the government has said anything about this case? Because it's been widely reported. En el último tiempo, no. En este último tiempo, no. Cuando el caso inició, se intentaron hacer muchos contactos. Hay muchos amicus, es decir, son documentos de respaldo al caso, por ejemplo, del Consejo de Niñez y Adolescencia de la época, del Consejo de Mujeres de la época también, estamos hablando del 2012, que incluso ha cambiado institucionalmente algunas de las situaciones en el país. Pero todos ellos tenían un respaldo al caso en derechos, ¿no? En pos de cómo se ejercen derechos. Desde presidencia no ha habido realmente nunca hubo ningún contacto, no podría decir yo, por lo menos directamente conmigo, ni a favor ni en contra. Pero sí consideramos que más bien no era una época favorable, ¿no? Hubieron muchos casos de este tipo de situaciones que no salieron, que no pasaron. Y más bien ahora, finalmente, después de 6 años, están saliendo.
So you were talking about these other cases that have been happening in the country. Are there any on other cases as well? And does this ruling or this decision by the courts that to allow Sacha to have her both her full name inscribed as Ecuadorian citizen, does that apply to others? Or explain us to us a little bit about that. Sí, a ver, la sentencia es un poco compleja, digamos, ¿no? Al ser una acción extraordinaria de protección, resuelve sobre un caso concreto, es decir, el de Satya. La Corte tiene la posibilidad de establecer un criterio erga omnes, es decir, que puede establecer que esto se aplique para todos. No puso estas palabras, no lo dijo de esta forma, sin embargo, en una de sus disposiciones estableció que cualquier otra persona que venga con un caso similar debe ser reconocida. Entonces, de alguna manera, la Corte sí estableció que esto sea válido para otras familias de otras personas que tengan un caso similar, ¿no? Casos exactamente igual que este en el país yo no conozco, sin embargo hay diferentes casos por temas de derechos del LGBTI. Hace no mucho salió el tema del cambio de nombre, el cambio de sexo en la cédula, el tema del reconocimiento de las uniones de hecho, más o menos en la misma época, por el 2012, se presentó también esta demanda, ¿no?, de que las uniones de hecho de parejas heterosexuales estaban siendo reconocidas en sus cédulas, sin embargo las de parejas homosexuales no estaban siendo reconocidas. Entonces ese fue un avance, pero ese sí fue anterior, ese fue un tema que salió, si mal no recuerdo, 2014, más o menos. So at the end, how can we prevent these things from happening? One court ruling something and the civil registry not refusing to accept it. Is there any way that we can train, as the same court orders, train officers not to be restrictive of people's rights? At the end, it's people's rights. Camino fácil no hay. Es decir, no creo que haya una respuesta como directa que determine que esto no vuelva a pasar o que otros casos similares no vuelvan a pasar. Pero para mí hay dos cosas que son bastante importantes. Lo uno es el tema de la capacitación. Y capacitación no en el sentido que tal vez ha sido tomado muchas veces de pasar una prueba, de haber leído la Constitución y entender, porque hay un tema, nosotros a veces llamamos como un cambio de chip en las personas, que tienen que realmente interiorizar para qué están, ¿no? El servicio público debería ser eso, servicio público, servir a las personas, ¿no? Y en base a lo que las personas necesitan y a sus derechos. Entonces, una capacitación muy fuerte, una capacitación profunda, que pueda lograr realmente ciertos cambios, pero también las sanciones. Yo sí creo que una de las cosas que son más importantes y que en esta sentencia se da, todavía no ha habido ningún paso hacia allá, pero es el hecho de que no pueden hacer lo que quieran y no tener consecuencias, porque el Estado no es un ente etéreo, no son nubes que están sobre nosotros, son personas que ejercen su profesión, que ejercen actos, que tienen una función específica, y que de repente parece que cometer errores que afectan a otras personas de sus derechos, no importa y no pasa nada. Entonces, mientras sigamos con esa impunidad que tenemos en el tema de vulneración de derechos, los servidores y las servidoras públicas no van a hacer realmente conciencia de para qué están y de que sus actos pueden tener consecuencias, y consecuencias incluso personales. Porque claro, de repente dicen, bueno, al Estado le va a tocar pagar tal vez, ¿no?, en otro tipo de casos. Pero yo soy el que está discriminando, yo soy el que está realmente vulnerando un derecho, yo tengo que tener una responsabilidad. Y eso es para mí parte de lo más importante si queremos realmente un cambio en las actitudes de los servidores y servidoras públicas. Porque lo que digo, ¿no?, el Estado son las personas que trabajan para él, y esas personas son las que tienen que entender y comprender los derechos y actuar conforme a la Constitución, porque para eso está. And it's also a matter of society in general. How do you see the reaction of the society? It's been 6 years of the case. How do you see it at the beginning, and how do you see it right now? Eso es interesante porque sí hay un cambio, ¿no? Al principio, en el 2012, este fue un caso muy sonado, que trajo muchísima conmoción, por decirlo así. Afuera de las audiencias hubieron manifestaciones en contra, con criterios bastante discriminadores, muy discriminadores. Sin embargo, en la vida cotidiana de ellas, ellas te dicen, nunca lo hemos sentido,
¿no? Incluso ha habido gente que caminan por la calle y de repente para felicitarles ahora en donde ellas viven, que es fuera de la ciudad. La gente ha sido muy amable con ellas. En el tema del colegio de los niños tampoco han tenido ningún problema. Es decir, si bien estos grupos a veces aparecen públicamente o en estos momentos, ellas lo han mencionado más de una vez, que ellas no han sentido eso en su vida cotidiana, a pesar de que ese es el mayor miedo, ¿no? Que pueda tener repercusiones como directas. En cuanto a los cambios, en las primeras audiencias teníamos criterios incluso dentro del juzgado que eran terribles, ¿no? Que eran realmente, no citaron la Biblia, cosas así que eran como realmente fuera de lugar en un estado constitucional y supuestamente laico. Sin embargo, en la última audiencia los criterios fueron más técnicos. Obviamente del otro lado, que finalmente un criterio técnico es algo que podemos aceptar y con lo que podemos rebatir. Y sí hubo ese cambio. No sé si es que cambiaron de estrategia o no sé si es que se dieron cuenta que estaban realmente haciendo un poco el ridículo con los otros argumentos. Entonces, claro, empezaron a justificar, por ejemplo, el mismo interés superior del niño, pero desde su lado. Para nosotros no tiene cabida, pero eso ya es un argumento rebatible, ¿no? No son citas de la Biblia, no son criterios muy personales, sino que ya empieza a tener como un cambio. Y eso sí pudimos ver en estos 6 años, ¿no? And have they suffered any restrictions or any judgment from other groups outside, not just in the court, but we see constantly these conservative groups, religious groups that are there protesting against what they call the right family, the right way to form a family. Have they witnessed that, and the children as well? En su vida, no realmente. Estos grupos a la final se centran mucho en estos espacios públicos, en hacer una marcha tal vez, pero ellas en su vida no lo han sentido, no ha sido como un ataque directo por lo menos, ¿no? En estos grupos han surgido durante este tiempo en varios países, en diferentes lugares, con ciertos criterios antiderechos, la verdad, muy restrictivos, de no respetar los derechos de los demás. Pero nosotros no hemos sentido como un ataque directo, sino más bien un tema general que, por supuesto, ¿no? En Facebook, en redes, incluso en ciertas entrevistas o en ciertos espacios que han tenido oportunidad. Pero lo que te digo es cada vez con un nivel menos de ataque, ¿no? Al principio había un cura, me parece, que era como que estaba todo el tiempo, que intentó incluso sentarse en el juicio con la procuraduría, o sea, estaban como muy involucrados. Con este tiempo han ido como separándose y cada uno ubicándose como en sus espacios más. And mm-hmm. Satya and Arundel, his mm-hmm. her brother, do they go to a school now? Do they have any contact with other children? And maybe even the mothers of the children that they go to school with, have they been in contact with Helen? Sí, ellos tienen una vida normal que es la que sus mamás han elegido en base a sus creencias, ¿no? Que ya son, digamos, las de su familia. Y no han tenido ningún inconveniente en estos espacios. Ellos sí tienen contacto con otros niños, ellas tienen contacto con otras personas y no han tenido ningún inconveniente. So, tell us, what could be the next step for the mothers, for Satya and Arundel? You were telling me about that the process, the ruling of the constitutional court, actually, that she's not trying to apply it. Their mothers are not trying to apply it at the moment. Sí, en verdad, ellos tenían otros planes familiares, digamos, y no estaban en el país en estos días. Pero el registro tiene que darse próximamente, muy pronto, esperemos. Es el primer paso que el registro civil tiene que cumplir. Pero de ahí es estar atrás de que se cumplan todos las diferentes cosas que determinó la Corte. Hace más o menos una semana y media, 2 semanas, el registro civil publicó una supuesta disculpa pública, que en verdad lo que decía era: nosotros hicimos todo bien, pero la Corte nos está obligando a poner esto en nuestra página. Entonces es una nueva vulneración y eso es lo que nos aterra un poco, ¿no? Lo que es para mí
Me preguntaban hace unas semanas si es que es un hito. Por supuesto que es un hito porque tenemos una sentencia, pero no quiere decir ni siquiera que hemos cumplido con lo que esa sentencia dice. Hasta ahorita no hay cumplimiento de la sentencia. Para nosotros lo que hizo el registro civil fue una nueva ofensa y así lo hemos manifestado públicamente y a la Corte también mediante un escrito en el que pedimos que se sancione a la cabeza del registro civil porque está no solo volviendo a vulnerar derechos, sino incumpliendo un fallo constitucional. Y eso es bastante grave, ¿no? Es decir, no importa que tengamos una Corte Constitucional, yo voy a seguir creyendo que lo que yo hice está bien, porque para mí está bien. Entonces, ¿para qué tenemos una Corte Constitucional si las diferentes instituciones del Estado no van a hacer lo que la Corte Constitucional les determina? Y eventualmente veremos qué otras acciones tendríamos que tomar dependiendo de cuáles sean las respuestas de las instituciones, ¿no? Would you consider going to international stances? Puede ser. No es algo que ahorita esté definido, pero tampoco es algo que esté completamente descartado. Esta fue una opción que se planteó desde hace mucho tiempo. Siempre teníamos como algunas personas que nos decían, no, la Corte ya va a sacar la sentencia, y se fueron como demorando algunos temas, porque por el tiempo que ha tomado podríamos haberlo hecho antes, como con una excepción. Ahora tenemos ya este fallo, pero tenemos que ver si se cumple, ¿no? La Corte les dio 30 días para cumplir y hasta ahorita no se ha cumplido. Estaremos en estos días justamente viendo qué pasa, qué responde la Corte sobre esta petición que hemos hecho de que no es posible que se considere que eso es una disculpa pública, ¿no? El tema de qué entendemos por una disculpa pública cuando un juzgado lo determina es súper importante, porque esto entra dentro de un criterio de reparación integral, pero la reparación integral quiere decir hacerle sentir mejor, ¿no? Poniéndolo en palabras fáciles, a la persona que fue vulnerada. No hacer sentirle peor o lo mismo, que es lo que está pasando con esta y con otras disculpas que han intentado dar otras instituciones en otros casos, ¿no? Es entender de verdad para qué está la disculpa pública, es reconocer. El primer paso es reconocer que hubo un error y que hubo una vulneración de derechos. No decir que lo que estamos diciendo por la seguridad jurídica, que fue lo que establecieron, era lo correcto, pero que sin embargo la Corte nos ha dicho que publiquemos esto. Es como un niño malcriado que dice, hago esto porque mi mamá me dijo, no porque realmente creo, o sea, a qué están jugando, ¿no? And so before we end, do you see this case being of extreme importance not only in Ecuador but in the context of Latin America? We see feminist groups around Latin America, LGBTI groups demanding their rights to be heard. En su momento, en el 2012, era realmente una punta, digamos, era realmente un caso que no se había trabajado. Sin embargo, con todo el tiempo que tomó, Colombia tuvo ya una resolución similar y algunos otros países. Si bien aportamos a eso, ya no fue lo que pudo haber sido. Pudo haber sido nuestra Corte Constitucional la que determine esto hace años, ¿no? Hace 6 años. Bueno, hace 5 si querían tomarse un poco de tiempo. La Corte Constitucional sacó un fallo parecido hace más o menos 3 años. La Corte Constitucional de Colombia. Entonces, ya no es esa novedad que pudo haber sido en el 2012 o incluso en el 2013, sino que ya es un fallo que apoya estos otros elementos. Pero por supuesto sí ayuda a todas estas luchas porque se están armando muchos frentes y siempre estos son pasitos que aportan, ¿no? And at the end, can we say if we are to blame someone that it's the fault of the laws that are not clear enough or the society that needs to change? Nuestras leyes hubieran permitido que esto suceda hace bastante tiempo, pero más bien fue la sociedad la que no lo permitió, y ni siquiera la sociedad en pleno, ¿no? Sino los servidores y servidoras públicas que en ese momento tenían cierto poder. Entonces, no sé si miraría ninguna de las dos, pero definitivamente no serían las leyes como tal, porque la Constitución reconoce derechos, la Constitución nos permitiría movernos, tal vez no está tan desarrollado el tema del cómo, el tema de qué recursos nomás tenemos, se han puesto algunas trabas a los temas de las acciones constitucionales, pero la Constitución como tal estaba ahí, no era necesario nada más. It's a complex issue that we have to look on all sides, indeed. Thank you very much, Carla, for your time. Okay, thank you. So we were talking to Carla Patiño, the lead attorney for the case of Satya, the Ecuadorian girl who is now the first to be in the future registered with the last name of her two mothers, and what precedents it could leave for other families in Ecuador.
This is Interviews from Quito. I'm Carla González. Thank you very much for watching, and until next time. This Sunday, a special interview.